En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús. Pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa. Pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es la divina e infinita misericordia. El Señor es el buen pastor. El Señor es el Salvador. Su oficio en la tierra fue el de salvar, el de redimir. Ha venido a eso. Sin embargo, nadie puede curar a un enfermo si el enfermo no quiere ser curado, o sobre todo si el enfermo ni siquiera es consciente de que está enfermo, cómo va a ser curado si no pide la curación y no la busca, si piensa que está sano cuando está enfermo. Estamos en una situación tan absurda, tan inhumana, que nos lleva a decir que los pecados no son pecados, que los pecados son cosas buenas e incluso que son derechos. En esta situación sucede de forma inevitable que si le dices a alguien que está orando mal se enfada contigo si le dices a alguien que lo que está haciendo le hace daño a él o hace daño a otros se enfada contigo eh, lo que esa persona reclama es que tú le digas que lo que está haciendo es bueno por muy evidente que sea que lo que hace está mal hay tantísimos ejemplos y son motivo de controversia en la sociedad y también en la iglesia. El aborto. Si tú le dices a mucha gente que está matando a un ser humano inocente, se enfada contigo y te dicen es que es un derecho, eso es un grano que le ha salido a la mujer en la trépita, eso no es un ser humano, pero la ciencia... Le respondes tú, afirma sin ningún tipo de duda, sin la menor confusión ninguna, que desde el momento de la concepción hay un ser humano distinto de la madre. La madre se convierte en el hospedador y el embrión en el huésped. No puede matarle. Y te contestan llenos de ira, de rabia, con, con violencia, con agresividad. Eso es falso. Por más que la ciencia diga una cosa, ellos, Insisten en negar la evidencia y se enfadan y te atacan y te insultan. Quieren hacer el mal y que tú digas que el mal es no solo un bien, sino incluso un derecho. Y así pasa con el resto de las cosas. En, 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 por ejemplo, las relaciones sexuales están conviviendo. Homosexuales o heterosexuales, están conviviendo, conviviendo y no solamente <laughs> conviviendo o compartiendo piso como hermano y hermana, sino conviviendo como pareja. Están conviviendo. Y tú les dices, si son católicos, les dices, esto no está bien, no puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se enfadan, se indignan, te insultan, te agreden por supuesto un ateo o un hinduista un musulmán tendrá sus propias leyes pero se lo dices a un católico esto no está bien esto no puedes hacerlo esto es un pecado está en juego la salvación de tu alma y además no solamente el futuro sino hasta el presente eso no es una relación estable agresividad contra ti porque qué es lo que quieren quieren que les digas que eso está bien hecho no ya que es un derecho como en el caso del aborto porque ese sería un derecho universalmente reconocido que ya hoy que cada uno puede vivir con quien quiera al margen de cualquier tipo de ley humana o divina sino que consideran una ofensa que tú les digas que eso está mal eso es un pecado y podemos seguir enumerando situaciones siempre Dentro del sexto mandamiento, el tema de la masturbación, la pornografía y por supuesto en otros ámbitos, la droga, el alcoholismo, hemos llegado a un punto en el cual por mucho que la ciencia diga con total claridad que hay cosas que son malas, nocivas para la persona, la persona que las comete o la persona que las padece, por mucho que la ciencia lo diga, la realidad no importa, importa lo que tú quieras decir de la realidad, lo que a ti te parezca que es la realidad, aunque esa realidad esté gritándole a tu cuerpo todos los días que te estás haciendo daño. En estas condiciones. Jesucristo, el Salvador, el Redentor, en estas condiciones Jesucristo está sin trabajo. Porque ¿quién necesita al Salvador si no tienes la percepción de que necesitas ser salvado? ¿Quién necesita al médico si piensa que está sano aunque esté muy enfermo? ¿Quién necesita al Redentor si piensa que no comete pecados? Eh, eh, y, y ese debate ha entrado en la Iglesia. Para muchísimos, y hablo de gente pero muy importante en la iglesia, cardenales, obispos, bueno, para muchísimos la solución está en decir que nada es pecado, sobre todo lo concerniente al sexto mandamiento. Otras cosas en cambio sí son pecado, es mucho más pecado usar una botella de plástico que masturbarse o que engañar a la esposa o que convivir juntos. Hay nuevos pecados gravísimos y los pecados que antes eran gravísimos han dejado de serlo para estos ilustres eh, y con mando dentro de la iglesia. Pero la realidad es la que es. La realidad no es la que tú quieres que sea, sino la que es. La realidad existe fuera de ti, al margen de ti. Tu percepción de la realidad podrá ser acertada o equivocada, pero la realidad existe. Santo Tomás decía que la verdad es la adecuación de mi inteligencia a la realidad de las cosas. La verdad no es lo que yo percibo, sino lo que es al margen de lo que yo percibo. Las cosas que están mal, están mal. Los pecados son pecados. Podré decir engañarme o tener el apoyo de la inmensísima mayoría, pero eso seguirá estando mal y seguirá siendo algo que ofende a Dios y que ofende al prójimo. La iglesia no puede caer en la trampa de decir que porque la gente lo considere un bien ya no es un mal. La iglesia no puede caer en la trampa de llamar bien al mal o de decir que, por ejemplo, se puede comulgar estando en pecado mortal. Pero esto no solamente lo tiene que hacer la Iglesia, entendida como jerarquía, como maestra, sino que lo tiene que hacer también, o lo tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra propia conciencia. Estamos rodeados de un clima totalmente permisivo, en tantísimas cosas, no solo en el sexto mandamiento, pero sobre todo en el tema del sexo. En este clima permisivo, inevitablemente nos contagiamos, inevitablemente eso nos afecta, porque vivimos en ese contexto y vemos en cualquier película, incluso para niños, escenas que hace no muchos años hubieran sido consideradas inaceptables para ser vistas en la televisión. Tenemos que hacer el esfuerzo por no dejarnos contaminar por ser fieles a las enseñanzas del Señor, por ser fieles a la tradición de la Iglesia y a su magisterio de dos mil años. Si no hacemos este esfuerzo, Jesucristo seguirá en el paro, porque ¿quién pide perdón si no cree que necesita ser perdonado? Y si estando enfermo no acudes al médico, ¿cómo te vas a curar? Las enfermedades crecerán dentro de ti, te harán daño y harás daño. Pidamos al Señor la divina misericordia, que tenga compasión de nosotros, que nos dé luz para ver y que nos dé su misericordia para levantarnos. Que así sea.